Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Grand Cross, bienvenidos, en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Como cada lunes vamos a ver qué cositas van a desaparecer de juego, así como las cosas que van a entrar. Y mañana en el vídeo de novedades las volveremos a cubrir, porque ya sabéis que en el parche de mantenimiento no nos explican absolutamente qué es todo lo que van a entrar. Así que sin más, sin más, si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dadle un pedazo de like al vídeo, suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross Y también comparte el vídeo con tus amigos, que no cuesta nada y a mí me ayudáis un pero que un montón Así que vamos al lío, vamos a empezar y nos vamos directamente al foro oficial de Neto Maboru donde tenemos todas las novedades Tenemos un evento que nos va a agrupar un total de tres ventajas durante esta semanita, realmente no sé si habrá... Algo más especial, la verdad Pero bueno, estos eventos, los cuales significan Que vamos a tener el doble de recompensas Por hostear y por ganar en una batalla de demonios Esto se traduce en más materiales de demonio Que personalmente nos viene muy pero que muy bien Para la evolución del Real Betis Esta semana aparecieron 6 personajes nuevos Pero si los suboneasteis, los tenéis al 86 de 6, Con lo cual los materiales os los ahorráis Sin ningún tipo de problema Pero de nuevo, a mí me viene muy bien para subir el Real Betis Para ir donando los máximos materiales posibles Y también para seguir mejorando mi box Que ya sabéis que, bueno, ya sabéis mi objetivo es tenerlo todo al tope, sé que aún me queda bastante por, eh, por trabajar, pero oye, eh, estoy bastante contento porque tampoco me queda tanto, sobre todo en cuanto a personajes SSR se refiere. Me quedan, vamos a revisarlo porque tengo curiosidad, me queda Galant, que lo tengo al 75, luego teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uf, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, 11, ese no se sube, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25. Oye, pues me quedan 26. Me quedan bastante más de los que pensaba. Pero bueno, eh, 26 personajes de todos los que hay. Yo creo que es un buen logro, ¿eh? Me lo he currado bastante. Así que, eh, de nuevo, se agradece este tipo de eventos. Genial. Luego, lo siguiente, Equip Enhance Material Perks. Esto entiendo que va a ser un tipo de beneficio por mejorar nuestros equipamientos. El típico, el típico, a lo mejor, este pub de, no sé, gastate no sé cuántos de oro o algo así. Por lo mismo con equipamientos. Realmente no sé qué va, qué va a funcionar. O cómo va a funcionar, mejor dicho. Pero de nuevo estaremos atentos. Porque es que no nos enseñan absolutamente nada más. y si bajamos un poquito más por aquí. Nos dicen, no, esto es lo que vamos a tener. Si es que ya está. Equipment enhance material perks. Beneficios por mejorar equipamientos. ¿Cuántos? No lo sé. Ni idea. Pero oye, eh, se aprovechará todo lo que se pueda. Luego tendríamos eh, una mejora de las weekly rewards. Que ya sabéis que las weekly rewards entiendo yo que son las que conseguimos eh, por eventos especiales. Que solo van durante X días a la semana, ¿no? Por ejemplo, las que tenemos ahora de superar un enfrentamiento mortal. Pues en vez de darnos dos diamantes, imagino que nos daría tres. Como siempre, bueno, y por cierto, en vez de darnos una cajita de cada de estas, nos daría dos. Como siempre, esto es algo que yo me estoy imaginando. No tiene por qué ser así, pero es que las Weekly Events Rewards son estas. Así que estaremos atentos. Eh, mañana lo confirmaremos, pero ojalá, porque al fin y al cabo se traducen más diamantes, que todas las todos los días tenemos esa misión especial que nos da dos diamantes. Así que en vez de darnos dos... Si nos da 3, genial. Y si nos da 4, pues oye, Netomaburu, genial. Season de eh, Tower of Trials 4. Se va la 3 y entra directamente la 4, que esto es algo que no pasó entre la 2 y la 3. Entre la 2 y la 3 hubo bastante tiempo. Así que si no habéis completado la torre de desafíos, completadla hoy. Importante. Pone que queda un día y 21 horas. Completadla hoy. Yo no la he completado aún. Me quedé por aquí la última vez que lo intenté. Que lo he intentado con. ¿Con qué equipo? Lo intenté. Creo que lo intenté con. Con esto. Lo intenté con esto. Y salió bastante mal. Pero bueno, eh, me toca terminarla hoy. Porque mañana cambia. Es que. De verdad, eh, no sé por qué. Eh, ha pasado en absolutamente todas las Tower of Trials. Que por mucho que pone aquí una hora. Eh, o sea, un día y 21 horas. Solo queda 21 horas. Así que hacedlo rápido. No os olvidéis. Son muy buenas recompensas. Y en el caso de que no podéis llegar hasta el final, que es algo. Relativamente común, hacer lo máximo posible, porque las recompensas que hay en esta Tower of Trials son muy pero que muy jugosas. Entrar a la season 4, ya veremos qué es lo que nos toca hacer. Ya sabéis que están centrándose en cambiar un poquito la mecánica. Y para cambiar la mecánica, lo que han hecho es, es que sea imposible jugar esta rosa. Que ya sabéis que era lo, lo común en este tipo de eventitos. Que era ponerte el counter level 3 de esta rosa y ya está. ¿Qué hacen para solucionar esto? En vez de hacer todos los trials más accesibles pues, pues te pone que el enemigo le pega un 2000% más a los demonios Y ya está Sinceramente me parece un poco triste Pero es lo que hay, han decidido hacerlo de esa manera Sí que es cierto que han conseguido lo que querían No se puede jugar esta rosa Y ya estaría Tenemos nuevo Battle Event Recordad de hacer el que está actualmente Aunque bueno, si no lo habéis tocado hasta el día de hoy No lo podréis completar Por desgracia no podréis completar todas las misiones Porque es de estos Battle Event que solo te dejan jugar 5 veces al día Luego, eh, supuestamente había algún tipo de error con los martillos de Baicel. A mí nunca me había, me había pasado, la verdad. Eh, supuestamente cuando lo utilizabas, pues bueno, no, no había fallos de cosas raras. Realmente no sé exactamente qué es lo que es. Luego había algún problema con algún personaje que era con, con Delieri, tampoco tengo muy idea, mucha idea de qué es lo que, lo que pasaba, a mí no me ha pasado, de nuevo este tipo de bugs me parecen súper puntuales y normalmente no me suelen pasar. Y luego se acabarían los eventos de la, de la Training Grotto, es decir, de la, de la cueva de entrenamiento, que me toca hacerla hoy dos veces. Básicamente para aprovechar el evento, que, aún, que aún, bueno, aún puedo tener oportunidades de conseguir algún que otro diamante extra. Y luego también se acabaría el evento de 100% de, de mejora de materiales de Baicel. De, perdón, de martillos de Baizel Que entiendo que esto está relacionado con el error de arriba, ¿no? Que había un 100% de probabilidad. Pues bueno, se va a arreglar, que por lo visto eh, había algún fallo. <laughs> ¿Había un 100% de probabilidad? Pues, pues igual no, igual, igual no había un 100% por lo que me estamos viendo en este fallo de aquí. Pero bueno, mantenimiento cortito. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios una opinión que, que, bueno, me interesa. Como siempre me gusta saber qué es lo que pensáis. Eh, sí que es cierto que el hecho de que estén poniendo los banners eh, cada dos semanas no está frenando para nada el contenido. Podrían eh, rushear contenido, ya sabéis que tengo. Bueno, se pueden hacer de, de muchas otras formas. Podrían rushear contenido de una forma bastante más gentil para los jugadores. Pepe, pero es que no te das cuenta de que quieren pillar a la versión JP, ya lo han dicho varias veces. Es que si si ponen seis personajes en un banner, pues rushean más que, que tal. Y como piden pillar a, a, a la versión JP, pues claro, está justificado. A la gente que dice eso, pues bueno, me parecéis bastante ineptos, es lo que hay, no, no puedo negarlo. Pero me gustaría saber vuestra opinión ya que no están parando de rushear contenido porque no están parando qué pensaríais porque sí que es cierto que el hecho de que te pongan seis personajes en un solo banner si vas a tirar es mejor porque obviamente tienes mayores posibilidades de conseguir un personaje nuevo y más en particular en este banner donde eh, solo aparecían los personajes nuevos como personajes SSR eh, que si te ponen eh, dos banners separados pero sí que es cierto que a mí estas semanas me parecen muy vacías no sé si os pasará pero es como que no las actualizaciones sin banner como que se les resisten un poco como que te da la sensación de que no hay absolutamente nada nuevo y es que no hay absolutamente nada nuevo es que me, me llama la atención porque podrían hacerlo muy pero que muy bien en vez de meter el final boss scanor el final boss scanor perdón el final boss bunny lane esta semana lo que deberían haber hecho es esta semana el banner y la semana que viene el final boss bunny lane que yo creo que había sido muy pero muy interesante porque así te da la sensación de que hay vanetocho Tocho y evento Tocho. Yo, por lo menos, lo habría hecho de esa manera. Pero bueno, como siempre, me gusta saber vuestra opinión y me gustaría leeros en los comentarios. Así que dejadmelo por ahí abajo. Yo, de momento, me voy despidiendo. Me voy a abrir directo. Eh, no sé cuándo veréis este vídeo porque, bueno, lo suelo subir por las tardes. Así que, en todo caso, espero que os guste y espero que os sirva. Nada más. Dale a like si te ha gustado y nos vamos, nos vamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.